Entre pase y pase, también nos dedicamos a hacer cosas como jugar al ajedrez. Y aquí tenemos a Ulrich von Liechtenstein echando una partida con... Ciudad Campo. Muy bien, no te he entendido nada, pero un nombre muy bonito, ¿eh? ¿Y quién va ganando? ¿Vas ganando tú? Sí, te digo porque... ¡Eres un máquina, tío! Si no le gana a nadie nunca. ¿Por qué? Porque pienso por blancas. Ah, bueno, vale. Porque acabáis de empezar. A veces siempre, casi siempre gano. Pues muy bien. Entre pase y pase, desarrollar la inteligencia. Que ya que tenemos poca, por lo menos que esté desarrollada. Luego en los medievales hay gente que está muy loca y que se dedica a darse de hostias con la espada. A ver cómo... Pero os odiáis entre vosotros, ¿no? Así el ojo de mañana. O sea, os tenéis mucho odio entre vosotros, ¿no? Tenemos muy mal de mañana. Habéis tomado mucho café y habéis dicho, vamos a darnos de hostias. Primero que pensé es enviar a... A ver cómo os pegáis. Pero sangre, un poco de sangre, para el vídeo. Venga, anda. Ay, Dios mío, que me salpican. ¡Toma, que le corta el cuello! ¡Qué agresividad! ¡Qué... Es que esto de lo medieval parece muy fácil, pero luego te corta una mano y ya no es tan gracioso cuando te corta una mano, Míralo, míralo. ¡Tía! Rapada de cuello. Y entre pase y pase también nos tomamos algo. En el trono, porque yo soy princesa y me encanta este trono, mira, qué pose tengo. Hemos tenido que buscar un montón de sillas de bar para que la princesa se pueda sentar entre pase y pase, porque quitarse los zancos es harto complicado. Y yo quiero tronos, 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 me encanta. Soy la más de lo más. Muy bien. Sí, es verdad. ¿Te gusta ir al trono? Me gusta ir al trono, el polvo. El polvo, hola. También me gusta el polvo. ¿Cómo estás, Rayita? Pues nada, vamos a tomarnos algo porque también los humanos tenemos necesidades. Televisión, manipulación. Televisión. Tú, esta es una muñeca, esto no puedo hablar. Solo puedo hacer cosas así cuando la mueven con los hilos. ¡Saca la lengua! ¡Saca la lengua! ¡Mira! Muñeca, saca la lengua. ¿Ves? Y sin ni cuerda ni nada, ¿qué pasa? Porque claro, yo la manejo a teledirigida. ¿A ti? Sí, es verdad. ¿O no se dice así? Oye, que también podemos desconectar un poco de nuestro papel y comportarnos como personas normales. ¡Pero no nos apetece! ¡Desenchufo! Los actores siempre han maltratado a los músicos. Los actores siempre están por encima de los músicos. Los músicos siempre están tirados, se ríen de ellos, les golpean, les masacran. Sin embargo, los actores siempre abusan de su posición de superioridad. Y como les digas algo, te llaman machirulos. ¡Vámonos! Estas son cosas que solo pasan en Galicia. La banda ha acabado de tocar y sigue por las rúas tocando la gaita, aunque nadie hace caso a ningún. El banco lleno de autobús, lo siguen por allí. Y nada, van al supermercado tocando. Van a su casa tocando, van a todas partes tocando. Es una cosa increíble. Lo que es la afición a la gaita en Galicia es algo que no se ha conocido en el mundo entero. Bueno, voy a cortar el vídeo porque nos podemos estar así toda la tarde, ¿eh? O sea, que no lo creáis, pero... Y ahí siguen, ¡hala! A veces en los mercados medievales se encuentra una bruja con otra bruja y la otra bruja quiere hacerse una fotografía y entonces la otra bruja tiene un móvil que te cagas de que debe ser de su hijo, lo menos, porque vaya dibujitos que le pone. A ver, las dos brujas, la rubia es la que es un poco más oscura que la rubia. Que no hago fotos, que esto es vídeo. Que esto es vídeo. ¿Es en directo? No, es en... Es en diferido. En diferido. Casi, y aquí este aprovechando coge y me roba la foto. ¡Que esta foto es la mía! ¡Que no me la quite! Tío, me roba la foto, jolines. Esto está petado de gente, madre de Dios. Parece que estamos en Canarias aquí con tanta palmera.
Vamos a gastar una broma. ¡Está aquí en el mercado! Mira qué cara ha puesto. ¡Hala, ya está! Vamos a hacer... Y llega ese momento en el mercado en el que el vestuario empieza a quedarse un poco vacío. Las cosas van llegando. Ya solo queda el pase de fuego nocturno. ¡Ya estamos! El Benito está reponiéndose, absorbiendo energía de la Madre Tierra. La madre baldosa. La madre baldosa de porcelanosa. El Uli está regenerando sus células, comiendo manzanas de la Pachamama. Manzana de la Pachamama. Y bueno, ya en un ratito ya salimos y podremos cantar lo de se acabó para papá, se acabó para papá, se acabó.